Hello, good evening. Good evening. Can you see me? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Is that you? Me estoy confundiendo y me estoy desvaneciendo. Espera un momentito que esta cámara está loca. No sé por qué me estoy desvaneciendo. Deme un momentito, tal vez voy a hacer un ajuste porque no quiero estarme desvaneciendo durante la clase. Deme un momentito. Ok, vamos a ver si ahora funciona. No, no funciona. Deme un momentito, que está loca esta cámara de pronto. Sorry, guys. Mientras tanto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Hola. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, yo creo que ya solventé el problema. Creo que hoy sí ya no me desvanezco ahora. Ok, chicos, pues disculpen que a veces mi cámara se hace cosas raras. Ok, bueno, qué gusto verlos. Gracias por conectarse el viernes, más el Black Friday, que tan loco que está, ¿verdad? Un tráfico espantoso. No sé si ustedes vieron el tráfico que hay ahorita, pero está bien feo. No, no, ¿nadie tuvo problemas en el tráfico? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ah, vaya, qué bueno. Me alegra saber eso. Sí, porque, bueno, es importante. Teacher, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Yo no veo mucho tráfico donde vivo. Ah, de veras. Ah, bueno, bueno. Yo quizás no conoce qué es el bulevar. ¿Cómo? Él no conoce qué son los tráficos del bulevar del ejército. No. Mi Aguachapán es bien tranquilo, no nada que ver el tráfico. Ah, bueno, sí, no. San Salvador es otra cosa. San Salvador es otra cosa, definitivamente. Sí, bueno, yo vi bastante tráfico el día de hoy. Menos mal que yo andaba caminando, así que a mí no me afectó, pero sí vi bastante tráfico. Así de que sí, yo estaba, menos mal que dije yo, no tengo que andar en carro. Bueno, ok, chicos, qué gusto verlos. Y pues quería, antes que nada, antes que se me olvide, quiero saber, ¿ustedes recibieron un mensaje de WhatsApp el día de hoy, quizás un correo también? Sí.
Sobre la encuesta. Ok, sobre la encuesta. Ok, les recuerdo, la encuesta es, ¿cómo se llama? Para el último día de clase. No se va a hacer antes ni después, sino que el día de, el último de clase, que sería para nosotros el lunes. ¿Ok? Entonces, por favor, no vayan a completar esa encuesta antes. Por favor, no lo hagan. Porque esta es una encuesta que es parte de las actividades que INSAFOR pide que nosotros hagamos durante la clase. Entonces, ellos quieren que quede grabado, y además de eso, porque así todos lo podemos hacer juntos, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer, y si se equivocan en algo, podemos arreglarlo juntos antes de mandarlo, porque ya mandado ya estuvo, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que hacerlo todos juntos para que lo hagamos correctamente, ¿ok? Entonces, por favor, no se me vayan a adelantar con eso. No se pongan a hacer la encuesta por su propia cuenta. Y si tienen alguna pregunta, lo vamos a contestar en clase. Pueden verlo, pueden ver la encuesta y pueden pensar en qué van a responder, pero no la hagan, eso sí. ¿Ok? ¿Estamos claros sobre eso? Yes, teacher. Claro, teacher. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces eso es lo que quería decirles. Y también queríamos decirles por lo mismo de que como el lunes es el último día de clase, por favor traten de avanzar lo más que puedan ustedes en la plataforma este fin de semana. Hacerlo el último día de clase todo junto y que estén ahí a la carrera haciendo las cosas, ¿ok? Entonces, por favor, traten de hacer eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. No, teacher. Ok, excelente, qué bueno. Va, entonces, en ese caso, vamos a ir a la asistencia. Arminda. Arminda. Ok, muy bien. Present teacher. Okay, very good. Brendita. Present teacher. Very good. Welcome. Claudia. Claudia? No, nunca, no hay Claudia. Okay, muy bien. Eric. Present teacher. Okay, very good. Welcome, Eric. Soliet. Soliet? No. Okay. Guadalupe. Present. Okay, very good. Welcome, Guadalupe. ¿Y Lupita? Por ahí la vi. Good night, teacher. Oh, good evening. Good evening, Lupita. Oh, me gusta su entorno. Thank you. Está bien. Gracias por conectarse, Lupita. Yo sé que ha hecho un gran esfuerzo, pero muchas gracias. Sí. Me muestra mucho de su parte. Thank you, teacher. Jorge. Present, teacher. Okay, welcome, Jorge. Laurita. ¿Laura? Laura, no. Okay, Laura no está. Leopoldo. Cuenta Leopoldo. Okay. Lorena. Okay, no está Lorena, entonces Lucía.
Present. Okay, very good. Welcome, Lucía. Thank you. Roxy. Present, teacher. Okay, welcome, Roxy. Patty. Patty. No, okay. Sandra. Present. Welcome, Sandra. Verónica. Verónica. Okay. Wendy. Present, teacher. Okay, welcome, Wendy. And Yancy. Yancy. Okay, no, Yancy. Okay, bye. Voy a solo repetir nuevamente, por si acaso se me quedó alguien que no mencioné o que a veces hago eso, disculpen, que de repente se me van nombres. Armindo, Belkis, Brenda, Claudia. Ah, no, perdón. Ok. Sí, contesté. Yo sé. Yo también, teacher, contesté. Yo estoy leyendo la lista, pero disculpen, voy a decir nuevamente. Arminda, Claudia, Toliet, Leopoldo, Lorena, Patty, Verónica y Yancy. Ok, pues no me equivoqué con nadie. Ok, very good. All right, guys. Girls. Bye. Primero que nada, ¿se acuerdan? Primero que nada, ¿se acuerdan ustedes la conversación que estaban haciendo? Que usted les dije que se acordaran con quién estaban trabajando para que pudiéramos reproducir la conversación. ¿Se acuerdan? Yes. Okay. Yes. So, los voy a poner nuevamente en ese grupo. Le voy a dar 5 minutos para que practiquen y después lo vamos a decir en clase. So I'm going to make the breakout rooms. Teacher, pero yo no puedo ahorita. No puedo ahorita. No. Aunque sea un ratito, solamente para decir la conversación. No. Okay. Me salgo. No. Okay. Okay, vamos a asignar manualmente. Claudia, who were you working with? With Jorge. Jorge, okay, le vamos a poner ahí con Jorge. Jorge. Okay, perfecto. Okay, quiero ver. Arminda, ¿con quién estaba trabajando, Arminda? Yo no entraba a clase, profe, no entré ayer. No, antier, esto fue antier. No, tampoco. ¿Tampoco estuvo antier? No pude. Bueno, vamos a... Bueno, la vamos a poner entonces en el grupo 1. O vamos a ver qué hacemos. No problema. Vale. Brendita. Hello, teacher. Con Soliet. Con Soliet. Ah, ok. Va, hagamos una cosa. Como Soliet no está, ¿verdad? La voy a poner entonces con Arminda. Arminda no tiene pareja. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, teacher. Okay. Good. ¿Eric? Estaba con Leopoldo, teacher. Ok. Ya vamos a ver entonces cómo hacemos. ¿Belkis? ¿Belkis?
Hello, teacher, me desconectó y me sacó el internet, pero estoy de nuevo. No hay problema. ¿Con quién estaba usted antes, Elkis? ¿Con quién trabajó la conversación? Ay, no recuerdo los nombres. No recuerdo. Ok, ¿alguien se acuerda con que se estaba trabajando con Belkis? ¿Nadie se acuerda de trabajar con Belkis? Ah, ya vamos a ver entonces. Ok. Guadalupe, el Carmen. Estuve con Lucía. Con Lucía, ok, perfecto. Ok, pero yo estuve con Wendy, creo que es en la conversación. La este, última. No. Sí, con en la Sandra. Conversación. Estuve con Wendy, ¿verdad que con usted, Wendy? Sí, conmigo. Ah, pues sí, creo que con usted, Guadalupe, fue en la anterior. Sandra. Ajá, exacto. Hoy estuve con Sandra. Con Sandra. Ok, pues vamos a ver, espere un momentito. Entonces, ¿quién estaba con Sandra? Guadalupe. ¿Y que no dijo que Guadalupe que estaba con Lucía? No, es que estuve en anterior con Lucía, pero en la de anoche que estábamos haciendo la conversación, estuve con Sandra. Ambas, ok. Estamos hablando de la conversación que yo les dije que iban a presentar enfrente de la clase, ¿verdad? Sí, la que hicimos el día anterior. María. No ayer. No ayer, sino el día anterior. Ajá. Anterior de ayer. O sea, el miércoles. Creo que era el manager y el asistente. Es correcto. De Peter y Robert. No, el manager y el asistente. No. The activities de evento. Ever y Ben. ¿Sí? Va, entonces, Guadalupe, ¿con quién estaba esa conversación? Es que estuve con Sandra y estuve con Lucía. ¿Con Sandra y con Lucía? Sí, en esta semana he estado con ella. Pero para esa conversación estuvo con ella dos. Con Lucía. Solo con Lucía. ¿Sí o no? Lucía y don Jorge, creo, éramos tres. Si no viniste conmigo, Guadalupe. Yo creo que no ha entrado el Leopoldo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, en esa ocasión les dije, escriban el nombre de la persona con quien trabajaron, porque después se les va a olvidar? Con Laura y Lucía. Ah, exacto. Laura y Lucía. Yo les dije eso, me imagino que lo escribieron. Sí, yo lo anoté. Sí. Vale, entonces, ¿con quién? Laura y Lucía. Laura y Lucía. Vale, vamos a ver. Pero, Laura, bueno, no sé cuál conversación. Bueno, de la conversación que se dijo, estuve con Wendy, que fue con quien ella practiqué. ¿Qué creen? Lucía suele estar en las reuniones. ¿Cómo? Lucía suele estar en las reuniones. No es la conversación que íbamos a nosotros a crear. Es correcto. Que le dijo que íbamos a presentar. Sí, estuve con Lucía. Oh, y aún lo hicimos. Todos quieren a Lucía. Todos quieren a Lucía. No, teacher, pero no. Yo anoté. Popular es Lucía. Divídala a Lucía en todos los grupos, teacher. La vamos a dividir. Tiene experiencia de estar en varias reuniones. Sí, para que nadie esté peleando por Lucía. Mejor divídala en cada grupo, un ratito cada grupo. Conéctese en varios dispositivos y así la voy a poder por colocar. Ah, eso sí. Va, okay. Porque no puedo con uno. Va, ok. Va, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a asegurarme cómo está la cosa. Porque ahora que quizás se acuerdan de esa conversación que ustedes crearon, quiero asegurarme que sí están con la persona correcta. Claudia, ¿con quién está usted?
Con Jorge. Jorge, ¿usted estaba con Claudia? Sí, sí, teacher. Perfecto, perfecto. Vale, solo deme un momentito. Lo voy a agregar, Jorge. Muy bien. Arminda, usted dice que no estaba en la clase el miércoles, ¿verdad? No. Ok, vale. Pero, ¿Brendita estaba con quién? Con Soliet. Con Soliet, con Gaby. Con Soliet, y no está. Ok, entonces la vamos a poner ahí con Arminda. Muy bien. Eric, ¿con quién estaba en ese grupo? Con esa conversación. Con Leopoldo. Ah, bien, ok. Entonces la vamos a asignarle a un nuevo compañero. Pero deme un momentito. Perfecto. Ya vamos a hacer eso. Ok. Lorena, ¿con quién estaba usted, Lorena? Cuando. Para la conversación que tenían que crear entre el jefe y el asistente. Bueno, el gerente y el asistente. Eso fue el miércoles. ¿Correcto? No, no me conecté, no pude. No se conectó, muy bien. No, ok, entonces la voy a asignar con Eric, porque Eric no tiene pareja ahorita. Ok. Ok, bien. Laura, ¿con quién estaba Laura? ¿Laura? No está Laura. ¿Está? Laura, ¿con quién estaba usted? Claudita, ¿con quién estuvo usted cuando hicimos? Me acabo de conectar. Ok, no hay problema. ¿Con quién estaba usted cuando hicimos la conversación de que creamos entre el gerente y la asistente? Con Guadalupe. Con Guadalupe. Vaya, ahí está, salió la verdad. Okay. ¿Solamente con ella? Sí. Sí, solo con ella. Sí. Okay. Sí, Guadalupe o Lupita, ¿cuál de las dos? Con Guadalupe del Carmen. Ok, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Lucía, ¿usted con quién se acuerda que estuvo? Yo estuve con Wendy. Muy bien. O sea, hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Okay. Y Lucía no decía nada. Por... ok, muy bien. Ok. Belkis, ¿con quién estuvo usted? No recuerdo el nombre, teacher, pero creo que no está conectada. Muy bien. Sandra, ¿con quién estuvo usted? Hola, teacher. Dice que no estuve trabajando con nadie. ¿No estuvo conectada o qué? Sí, estuve conectada, pero no pude trabajar con nadie porque tuve problemas. Y no tengo pareja. Okay. No hay problema. Entonces me queda Roxy, ¿con quién está usted, Roxy? Con Patty. Con Patty, ok, Patty no está. Entonces vamos a hacer una cosa. La voy a poner con la otra Patty, que es Sandra Patricia. Ok. Y quizás me van a adoptar también a Belkis. No, a Belkis, la voy a asignar a otro grupo mejor. Belkis la voy a asignar con... Aquí están las... Un momentito. Ok, yo creo que están todos. Vale, entonces vamos a darle 5 minutos para que ustedes se puedan repasar. Después lo decimos en clase, ¿ok? ¿Ready? Ok, aquí vamos.
Deme un momento, está cortita. Ah, ok, very good. Hola. Bájale volumen al tele, por favor. Buenas noches, compañeras. Good night. Good night. Hola. Hola. Sí, Pati tiene la conversación, que la comparta. Es que no la, sí la tengo, pero la tengo desordenada. La que hicimos la vez el miércoles. Sí. Sí, aquí la tengo. Para repasarla junto con ella. Ah, vaya, vaya. Ey, cabalitas, quedamos entonces. Sí. Ok. Ahora va usted. En Zone Activated, Claudia. I check. I am preparing report for manager about the expenses. And I am checking the payment for this Friday. Ah, okay. Very good. Thanks. Check. Let me get another of the check's payment this Friday. Y va. Okay, bye. Otra vez, para que sea más fluido. Hello, Jorge. How are you today? Hello, Claudia. I'm fine. What about you? So, my work is very hard today. What are you doing this day in your work? Check sales report on week and review report production daily. Okay. And some activity, Claudia? I am preparing report for but manager for the expenses, and I am checking the payment for this Friday. Okay, thanks, Claudia. Okay, Jorge. Ahí estamos. Sí, sí, prácticamente. Voy a agregarle otra actividad. Vaya, cuando me le diga, le voy a decir yo interesting, le voy a decir yo, lo voy a decir interesante. No, Ah, ok, vaya. Agregar, record in income in expense. Y ahí es donde usted me pregunta a mí, va, que cuáles son algunas de mis actividades. Yes. Ajá. ¿Lo hacemos una vez más? Sí, está bien. Ok. Hello, Jorge. How are you today? Hello, Claudia. I'm fine. What about you? So, my work is very hard today. Jorge, what are you doing this day in your work? Nice. Es meeting organizing here. Sí, ajá. The next week está preguntando cómo está organizada la reunión para la próxima semana. Y el asistente dice the meeting is scheduled at 9 a.m. The meeting is, ay, es que esa palabra que usted le dijo lechuga, ¿verdad?
Sí. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Schedule. Oh, schedule. Y la otra, y pregunta al mismo tiempo al asistente, how long will the reset be? Creo que estamos bien. How long will the reset be? Yes. The break will be 30 minutes. It's okay, and I'll read. Solo ese, como dijo la Lique chiquita de la corta. Teacher, está bien. ¿Está bien qué? La conversación. As long as you, yeah, I mean, it doesn't have to be long. As long as. What? It doesn't have to be long. Muy pequeña, muy corta. It doesn't have to be long. It doesn't. No tiene que ser. It doesn't have to be long. Do you understand? Does it be long? It doesn't have to be long, largo. No, no tiene que ir. No tiene que ser largo. No. Ajá, por eso está. Ah, yes. Mm-hmm. Sí. Yeah. So it's fine. Yes. Uh-huh. Okay. ¿Listos? Lorena. No, pero. ¿Ah? Podemos ensayar. Uh-huh. La vamos a ensayar, teacher. Ok. Un poquito más. Vale, unos minutitos más, dos minutitos. Yes. Teacher. Hi. ¿Qué pasó? Pero no nos hemos logrado poner de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Y esta conversación la vamos a compartir con todos. ¿Y cómo que no han logrado saber qué es lo que van a hacer? No. Sí, esta es la conversación que hicieron el miércoles. Solamente era de practicarlo. Ok. ¿No hicieron nada el miércoles? Sí, lo hicimos. Ah, entonces eso. Eso, presente. Lo que hicieron el miércoles. ¿O qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? No sabía si íbamos a presentar al grupo. Ah, sí. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Ok. ¿Listos? ¿Listas ya? Creo que sí. Ok, perfecto. Ok, nos vemos. Ok. How do you say traveling? Traveling. 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 Okay. Va a copiar la conversación o de la. Ya le tomé una captura de pantalla. Ah, está bien. Okay.
Listo. Ya creo que nos aprendimos la conversación, ¿verdad, Roxy? Yes. Ya se la... Events to celebrate. What is the events to celebrate? Voy a compartir la otra ahorita. My manager and I are organizing the next anniversary in these days. Congratulations, you will be partying. Yeah, thank you. And what about you? Do you have any events in your work? Yes, in my company, there will be a Christmas raffle for customers, through laptop, through smart TV, for cell phones, and for microwaves. Will be raffled this December 30th. Wow, that is great. Yes, I have to go. My boss is calling me. See you tomorrow, Lucia. See you tomorrow, Wendy. Bye. Bye-bye. Okay. Vamos a continuar otra vez. Otra. Quiero ver, aquí está. Hi, Lucia, how are you? Hi, Wendy. I am fine, thank you. What about you? Thanks God, I'm great. I am happy for you. Thanks. Hey, me. How are you doing at work, Lucia? I am always working. Guess what? Yeah, tell me. I have to organize an event the next week. What is the event to celebrate? Ahorita. My manager and I are organizing the next anniversary in these days. Congratulations, you will be partying. Yeah, thank you. And what about you? Do you have any events in your work? Yes, in my company, there will be a Christmas raffle for customers, through laptop, through smart TV, for cell phone, and for microwaves. Will be raffled this December 30th. Wow, that is great. Yes, I have to go. My boss is calling me. See you tomorrow, Lucia. See you tomorrow, nice to meet you. Wendy. Bye. Bye. Okay. Okay. Mire, yo creo que sí. No, pero a ver qué me dicen, porque sí, les dije que iba a parar con el tercero hasta en febrero. Me dijeron que sí. Por eso le digo que febrero, prácticamente febrero va a iniciar. Teacher, la fecha de inicio del ciclo 3. Ni idea. No, eso es que no sabemos. No sé, no nos avisan hasta que ya pongamos papeles ya el próximo año. Así que no. Pero ya lo están solicitando, teacher. Ya nos están solicitando. Sí, pueden estar solicitando para tenerlo listo ya en enero para mandarlo. Porque el problema es que si no los tenemos ahorita, entonces en enero vamos a tener que estar buscándolos y después eso retrasa. Mientras que si ya tenemos todo listo, entonces solamente es cuestión de ya meter los papeles y esperar por una fecha. Entonces, entre más rápido tenemos todo eso, más rápido podemos empezar. Creo que han puesto fecha límite 28 o 29, algo así, para entregar de este mes.
Pero, ¿y fecha tentativa de inicio de módulo sería el 17? De enero. Eso es lo que, ajá, de enero. Sí, por eso le digo, sí, correcto, o sea, es que por eso es fecha tentativa, porque todo depende de cuántos formularios ya tengamos completos para esa fecha. Entonces, por eso es de que se pretende tener todo, dejar todo listo para ya en enero, pues, ya empezar ya meter los papeles y así rápido podemos empezar otra vez. Ok. Ok. Teacher, ajá. Y verdad que no es igual, supongo que no se sabe, ustedes no les dicen si van a, digamos, a continuar con nosotros o van a asignar otro profesor. No, sinceramente no sé, no, o sea, no hay un como una cosa establecida, ¿verdad? Que así va a ser, ¿verdad? Okay. No sabemos. A veces lo hacen también de acuerdo a, por ejemplo, en la encuesta, ponen a veces en la encuesta alguna que otra pregunta y entonces toman esos comentarios en cuenta, pero, o sea, realmente ahí sí. No hay algo que le pueda decir, sí, se puede, no se puede. Es como la ruleta. cabal. Okay. Aunque la tendencia últimamente ha sido de que sí pasamos con varios, o sea, por lo menos yo he pasado con varios niveles seguido, pero como le digo, también es como una ruleta, o sea, no sé, todo depende. Ok. Bueno, okay. Entonces lo regreso y vamos a practicar, ¿ok? Ok. Hello, teacher. Hola, no le escucho. Perdón. Yo se la escuchaba muy bien. Hola, teacher. ¿Cómo están ahí con sus bebecitos? Ahorita intentándolo dormir porque no se han dormido todos. Sí, así escucho. ¿Todos están despiertos? Sí, uno está en otro lado. Ahorita ya logré dormir a uno más o menos. Ah, pues sí. Hay que dormir al otro separado porque si no. Sí, si no. Sí. Aunque estén lejos, siempre se escuchan uno al otro. Sí, y dicen, no sé si será cierto, pero dicen que los gemelos tienen una gran conexión. Así sí, que demasiada. Porque a veces están bien lejos. Y empieza uno a llorar y empieza el otro a querer llorar. Sí. Bueno, ya es algo que se va a tener que ir acostumbrando, ¿verdad? A que así va a ser la vida de aquí adelante. Sí, ay, sí. Bueno, okay, guys, we're ready. We're going to listen to the conversation. Short conversation. Okay. Va, entonces vamos a empezar el grupo 1, Claudia y Jorge. Okay. Hello, Jorge. How are you today? Hello, Claudia. I'm fine. What about you? So, my work is very hard today. And what are you doing this day in your work? Check sales report on week. Review, report, production daily, and record in income in expense. Interesting, Jorge. Okay, thank you. And some activity, Claudia? I prepare report for the expenses, and I check in the payment for this Friday. Okay, Claudia, thanks. Okay, Jorge.
All right, very good. Bravo. Excellent, excellent. Let's give you guys one of these. Very good. Very, very good. Okay. Okay, next. Vamos con Arminda and Brenda. Brendita. Okay, teacher. Hello, Brenda. Hello, Arminda. What are you doing in Christmas? I am preparing the dinner for my family and friends. Arminda, what are you spending on Christmas? What do you do at Christmas? No. Perdón, perdón. What are you spending at Christmas? Creo que no tengo nada. Teacher, yo creo que a nosotros nos costó un poquito porque como había trabajado anteriormente con Soliet y yo le estuve explicando un poquito de la plática que más o menos había tenido con Soliet a Arminda, pero le mandé así literal y creo que los confundió. Ok, no hay problema. Si quieren, intentenlo otra vez. ¿Quieren intentar otra vez? Sí, sí, Brenda. Ok, hagámoslo, no hay problema. Uh-huh. Eso pasa en la vida real. Creo que... ¿Dónde me equivoqué? Teacher, una consulta. Y ese es el diálogo que hicimos en una clase que íbamos a preparar. Ah, ok. Ese es el sol. Es que yo lo tengo. Esa es su parte. Por eso. Entonces, bye. Después de cuál le voy a contestar yo, Brenda, creo que me equivoqué acá. Donde me dice, I am preparing the dinner for my family and friends. Y luego yo le pregunto a usted, where are you spending? Y usted me contesta, I am spending. ¿Con qué pasos? Vale, entonces, primero hagámoslo con Arminda y después si quiere hágalo con Soliet. Yeah. Ok. Vaya, pues, Brendita. Empieza, Arminda. Hello, Brenda. Hello, Arminda. What are you doing in Christmas? I am preparing the dinner for my family and friends. Arminda, where are you spending at Christmas? I am spending with my family in Morazán. Okay. And you? I am spending with my family in Soyapango City. Bueno, yes. Solo eso era, teacher. Vaya, bueno. Lo menos. Okay, bravo. Excellent. Bravo. Very good. Okay. Bye. Hoy con Soliet. Okay. Yo empezaba, ¿verdad? Hello, Brenda. Hello, Soliet. What are you doing in Christmas? I am preparing the dinner for my family and friends. Soliet, what are you spending at Christmas? Yes, I celebrations with my family and my friend in San Salvador. What are you doing cooking in Christmas? I am cooking. Ya se me olvidó. Chicken. I am cooking chicken. Salen en rice. Es que se me olvidó anotar ese pedazo de la conversación, por eso no me acuerdo. Delicious, Brenda. Se comió el pollo. Sí, sí. Ay, que no me anoté. Luego va
what are you doing cooking in Christmas? And you? And you? I am cooking turkey, rice, and salad. Only. Okay. Bye bye, Brenda. Bye bye, Sole. Bravo! Very good. That was one of the happiest conversations I've heard. Very nice. Okay, very good. All right. Excellent. Okay. Hoy sigue. Let's see. Eric and Lorena. Yes, teacher. Okay. Hello, yes. My boss, Eric. Hello, Lorena. How is the meeting organized the next week? The meeting is scheduled at 9 a.m. How long will the recess be? Yes, the break will be 30 minutes. It is okay already. Yes, bye bye. Finished. Okay, very good. Excellent. Bravo. Thanks. Very, very good. Okay. Excellent. Teacher, okay. Yo estaba con Leopoldo también. Yo creo que entró. Bárbaro, Eric. Dos veces. No veo a Leopoldo. ¿Será mis ojos? No está. No, pues no. No. No, no, no está. No. No, sí, quiere volver a pasar, Eric. No, es que yo pensé que como somos 17, pensé que ahí está. Conmigo. Conmigo son 17. Ok, entonces no. Ok. Bye. Ok. Guadalupe and Laura. Ok. Inicia Guadalupe. No sé, teacher, no sé si lo vamos a poder hacer la conversación porque se nos perdió la tarea. Yo la tengo hecha en el libro, pero la compañera Laura no tiene la respuesta para hacer la conversación. Sí, tengo la respuesta, las preguntas que logramos hacer, Guadalupe. Hello, Laura. How are you? Hello, Guadalupe. Very well. And you? Where are you sending the report? I am sending it my boss right now. Are you marking the marketing list of employer? I am working on a new project with company. Because you are right in capital letter. Ahí no tengo respuesta. Hasta ahí respondí. No sé. I like to write like this. Where is Jose? It is human resource. Why do you in often employer? They are excellent. Thank you, Laura. Okay. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, very good. Bravo. Very good, girls. Excellent.
Excellent. Okay. Good. Let's hear Lucia, Veronica, and Wendy. Okay, teacher. Hi, Lucia, how are you? Lucia? Estaba leyendo sola. Iniciemos, Wendy, nuevamente. Leyendo apagado el micrófono. Okay. Hi, Lucia, how are you? Hi, Wendy. I found, thank you. What about you? Thanks God, great. I am happy for you. Thanks, Sammy. How are you doing at work, Lucia? I am always working. Guess what? Yeah, tell me. I have to organize an event the next week. What is the event to celebrate? My manager, Andy, are organizing the next anniversary in these days. Congratulations, you will be partying. Yeah, thank you. And what about you? Do you have any events in your work? Yes. In my company, there will be a Christmas raffle for customers through laptop, through smart TV, for cell phone, and for microwave. Will be raffle this December 30th. Wow, that is great. Yes, I have to go. My boss is calling me. See you tomorrow, Lucia. See you tomorrow, Wendy. Bye-bye. Bye, Lucia. Very nice, girls. Very, very nice. Excellent job. Excellent job. Okay. Yes. Teacher, pero con la otra compañera Lucía, no sé si ella no tiene el diálogo porque estábamos repasando por ahí cuando ella entró, pero no sé cómo haríamos para poder practicar con ella. Ah, no hay problema. ¿Practicaron o no practicaron? Sí, con ella sí, cambiamos papeles. Ok. Uh-huh. Bye. Entonces, si practicaron, entonces, bye, hagámoslo. Cualquiera de las dos pasa con ella. Pero ella no tiene la conversación. Sí, yo no la tengo. No la tiene. Ah, como bueno. ¿Cómo practicaron? Digamos, sí practiqué la última parte, sí. Pero no... Al menos que lo... Ese... Que lo comparta. Es que entró tarde, por eso no la tenía. Teacher, al menos que comparta la captura. Sí, está bien. Y mándale al grupo. No me permite enviar imágenes en el chat, teacher. ¿Por qué? No me da la opción. ¿Debería de? ¿O no? O sea, de una foto. En el celular no me da la opción. ¿Es una foto? ¿No normal? No puedo. Solo me tira el icono del emoji. Qué raro. En el grupo de WhatsApp, Wendy, para que la teacher comparta. En WhatsApp. Ajá. Ah, okay. Ah, usted sí, perdón. Sí, estaba en el... Ya pensé. No. Estábamos dando varas. Ahorita. Oh, very nice. Solo que iban a aparecer unos errores en español que me corrigió el correcto.
director. Okay. Go for it. Let's hear it. Bye. Vaya, Wendy, inicia usted. Ok, permítame. Y como las dos se llaman Lucía, no hay problema. El guión siempre sí sirve. El mismo. Vaya. Hi, Lucía, how are you? Hi, Wendy, I am fine. Thank you. What about you? Thanks God, I'm great. I am happy for you. Thanks. Tell me, how are you doing at work, Lucia? I am always working with what? And yeah, tell me. I had to organize an event the next week. What is the event to celebrate? Okay. My manager and I are organizing the next anniversary in this day. Congratulations, you will be partying. Yeah, thank you. And what about you? Do you have any events in your work? Yes, in my company, there will be a Christmas raffle for customers. Through laptop, through smart TV, for cell phones, and for microwaves. Will be raffled this December 30th. Wow, that is great. Yes, I have to go. My boss is calling me. See you tomorrow, Lucia. See you tomorrow, Wendy. Bye. Bye. Very good job. Excellent, girls. Very, very good. One of these two as well. Excellent. Thank you. Very good. Okay. Okay, and let's do the last. The last is... Patty, la otra Patty, Sandra, Patricia, and Roxy. Okay, teacher. Okay, teacher. Hello, Sandra. I have a question. Who is traveling the next meeting of Miami 2022? Hello, Roxy. That's who the marketing team next meeting in Miami. Okay, excellent. When will they leave? On Monday, 3 January. Perfect. It will be an unforgettable experience. Finish, teacher. Okay, all right, good, excellent. All right, one of these. Very good, bravo, okay. Vale, entonces, pero habían tres en el grupo, así que no sé si, ¿quién va a pasar ahí otra vez? Lo que hicimos fue que nos repartimos la conversación. Las tres platicaron. Okay. Conversamos. Las tres conversaron. Sí, sí. Ok, bueno, ok, está bien, no hay problema. Okay, no problem then. Okay, well, thank you guys. Thank you for sharing your conversations. That was good. ¿Cómo se sintieron? Great. Right. ¿Más opiniones? Good teacher. Nice. Okay. Very good. All right, good. Okay. Va, estamos en el penúltimo día de clase. Ahora quiero que se comparen con el primer día de clase del nivel 2. ¿Cómo se sienten? Su nivel de confianza. Ay, es diferente, dice, ya. Ya me siento otro nivel. Okay. Excelente. Qué bueno, porque van para otro nivel. Más normal. ¿Eh? Cuénteme. ¿Cuáles son sus sentimientos? Si sean sinceros. Nos sentimos más con confianza. Ya. Yeah. Ok. Muy bien. ¿Más opiniones?
¿Qué pasó? Todos calladitos ahora. Cuenten, cuenten, ¿cómo se sienten? Comparen el primer día de clase del nivel 2 al penúltimo día de clase del nivel 2. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué han sentido? Ya mejor, Tiche, porque hoy ya le entiendo más cuando nos da indicaciones. El primer día no le entendía casi nada. Ok. Pero su nivel de confianza, ¿cómo está? Mejor. Ok. ¿Los demás se sienten mejor o peor? ¿O cómo? Cuenten. Sean sinceros. Yo sí, creo, sincero. Teacher, que... Perdón. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Personal, sí. Siento que el nivel de confianza, pues, ha mejorado bastante y pues creo que todo esto, ¿verdad?, nos va ayudando mucho y sí, siento mucha diferencia al inicio, pues, que hoy. Excelente, qué bueno, Lucía. Jorge, le doy la palabra. Sí, gracias. La verdad que creo que es un desafío diario, porque tenemos tantas actividades, quizás como papás, como esposos, como amigos, como tantas cosas. Y es algo que estaba viendo, perdón que saques, pero que creo que los latinos somos los más, quizás desfasados en el inglés. Me sorprende ver cómo otras áreas del mundo manejan mejor dos idiomas y nosotros lastimosamente nos cuesta. Pero si lo vemos el primer día al penúltimo, yo creo que estamos bastante diferentes. Y gracias por un poquito de presión, quizá si no hubiese hecho un poquito más, estaríamos todavía quizás mejor. Gracias, teacher. Y gracias también a los compañeros y compañeras. Excelente, gracias. Qué bueno. Me alegra saber que le está ayudando, Jorge, la presión. Y gracias, teacher, porque, bueno, yo cuando comenzamos con usted, igual no entendía nada, para nada, y casi que ya tiraba la toalla y decía no, pero sí, poco a poco, con los días, ya fui igual que Brendita, fui entendiendo un poquito más. Ok, excelente. Ok. De hecho, felicitaron a mi empresa por el esfuerzo que estoy haciendo. ¡Ah, mire! ¡Excelente, Guadalupe! Muy bien. ¿Y cómo se sintió cuando le dieron ese reconocimiento? Bueno, de parte de ustedes han felicitado a la empresa, pues diciendo que he puesto bastante de parte mía el esfuerzo por salir adelante. Pero yo, puchica, si yo soy la que estoy ahí en las clases, sí, correcto. Así que, bueno, ya me dieron también el primer diploma del curso número 1. Sí, correcto. Ya se siente bonito, ¿verdad? Recibir un papelito que dice sí, que va avanzando. Sí, uno no lo puede creer que lo haya logrado. Sí, claro. Sí, se siente bien. Muy bien, sí. Y eso es todo su esfuerzo. No. Me gusta el primer teacher que tuvimos, igual nos apoyó bastante, nos ayudó mucho. Y usted igual también nos tiene paciencia, más que todo. Bueno, es que para eso estamos, para hacerles más fácil el trabajo, ¿verdad? No es para hacerles más difícil. Claro, les voy a poner presión, ¿verdad? Y se los dije desde el principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes lo que les dije el primer día de clase o...? Creo que no era el primero, sino que el segundo día creo que fue, porque el primero... The peak teacher. El primero como que estaban todos en shock y no decían nada. Pero el segundo ya me dijeron, ¿se acuerdan ustedes qué me pidieron? Yo pienso que el primer día usted estaba así como que estoy en un desierto porque nadie me escucha y nadie me responde. ¿Cierto? Ajá. Y no me recuerdo quién fue, no sé si creo que fue Brendita,
No, 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 no fue Brendita. Yo creo Guadalupe. Que fue Guadalupe. Lupita fue, ¿verdad? Fue Lupita. Sí, Lupita fue. Que pidió que fuera paciente con ustedes, que les dije, sí, claro, las voy a ser muy paciente, pero también les voy a presionar, ¿verdad? También quiero que ustedes pongan de su parte. Y lo han hecho. Sí, porque pronunciarlo, escribirlo y escucharlo son muy diferentes todo. Claro. Realmente sí, el inglés y el español son idiomas que se pronuncian muy distinto y por lo tanto no podemos utilizar el español como una referencia para cómo pronunciar algo. Tenemos que simplemente irnos acostumbrando al nuevo sonido. Así que es algo importante. No traten de pronunciar algo utilizando el español como base. Si no, no vamos a llegar muy lejos. En cuestión de pronunciación, pues. ¿Va? De hecho, esta semana que pasó, llegó una representante a la oficina de Naciones Unidas. Pues llegó a hablar en inglés y yo así, algunas cosas las entendí, pero la pude recibir. Y pedí después que me diera para buscar a la persona que ella andaba buscando en la oficina. Pero sí, ya comencé a escuchar y a entender qué es lo que están preguntando. Excelente, excelente. Ok, ¿qué piensan los demás? Cuéntenme. Como el primer día, no hablábamos. De repente todos se callaron. ¿Qué pasa? Cuenten. Ya se ve. Ni Eric, qué bien hablantín, hoy no está hablando. Ajá, ahí está. Ajá. Eric, ¿qué pasó? Cuente. Ay, teacher. No, la verdad, bueno, si nos comparamos al primer día, pues puedo decir en lo personal que estamos a otro nivel, pero igual en lo personal a mí ahorita, o sea, me cuesta. Yo leyendo, sí, tal vez te entiendo un poco, pero de que vaya a entender hacia el 100 o no, creo que ni llego ni siquiera al 50% o ni al quizás un 10%, porque la verdad que a mí sinceramente me está costando algunas, o sea, tal vez leyendo, pero en mi memoria como que no lo recuerdo mucho. Okay. Y siempre así, como le dije yo un día, siempre ha sido un reto para mí. De hecho, tengo varios diplomas de inglés y yo, o sea, no los pongo en mi currículum porque no los manejo como se tiene que ser, o sea, como se supone que el nivel que tengo ahí en esos diplomas. Igual, hay que seguir en el reto, no sé cuánto me va a tardar, pero ahí vamos. Ok. Eric, tengo una pregunta para usted. ¿Sabe usted cuántos módulos son del nivel de todo el curso, el diplomado? Sinceramente no lo recuerdo, teacher. Ok. ¿Alguien se acuerda? 18. O sea, son tres niveles y cada uno tiene 6, el último creo que tiene 8, dijeron, parece. No, son 6, sí. Todos tienen 6. Entonces son 18 en total. ¿Cuántos niveles hay ven ahorita? 2. 2 de 18. ¿Creen que ustedes que sería justo esperar que van a entender el 100% o siquiera el 50%? Creería yo no. Que el 50%. Teacher, yo creería, bueno, dependiendo del empeño que le pongamos, puede ser que sí, porque tengo una experiencia con un amigo, bueno, no nos tenemos que comparar, pero tengo, y cada quien tiene como su nivel de cognoscitivo diferente, pero tengo un amigo en mi antiguo trabajo y a mí, cuando pienso en eso de inglés, me recuerda a él, y le digo, ahí, sos otro nivel, le digo yo. Porque él no ha estudiado
en ningún curso, no ha sacado ningún curso, no tiene ningún papel, y él el inglés la maneja súper bien, entabla conversaciones con los usuarios. De hecho, yo por eso ya no quise aplicar más a ese trabajo, porque me costaba el inglés. Pero él no, él con una compañera de trabajo le enseñó el inglés a él, pero así, no así que unas 2 horas diarias, sino que así, palabrita. Y ya lo maneja bien, cabal. Entonces yo digo, al ponerle empeño y todo, podría decir que sí, se puede manejar. Ok, es cierto, hay personas que tienen ese don, y es un don para el idioma. Así como cada uno de nosotros tiene un don diferente. Es como que, no sé, Eric, ¿usted canta? Sí, canto. Ok, ahora, ¿diría usted de que es algo que le costó aprender a cantar? Bueno, al 100% no puedo, pero sí me costó, así que voy todos los días a la iglesia y oigo cantar y todo, entonces. Entonces, no ¿le costó agarrar el para poder aprender a cantar? Sí, pues, cuesta, sí, la verdad. ¿Fue muy difícil para usted o sintió que fue algo que... Sí, es difícil, sigue siendo difícil, ajá. Sí, cada día, ajá. Entonces, antes que usted empezara a ir a la iglesia, ¿usted no cantaba para nada? No. Okay. Vale, cuénteme algo que usted aprendió a hacer, o me ha dicho que usted ya lo sabía un poquito cómo hacerlo antes que aprendiera. Algo respecto a lo cantar. Okay. No, o sea, cualquier cosa. Otra cosa. Yo para la pandemia aprendí a hacer pizzas y sin ningún curso y otras cosas. Sí. Bueno, para la cocina. Me gusta, me defiendo un poco, me gusta. Bueno, para la cocina, tiene ese talento. Y rápido lo agarra, porque eso es su don. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Cada uno tiene diferentes dones. Y hay personas que por naturaleza tienen un don para aprender idiomas. Yo también estuve, bueno, una de mis compañeras cuando estaba en high school, ella era de Rumania, hablaba por supuesto rumano, había aprendido inglés, estaba aprendiendo francés, y el español lo había aprendido con telenovelas. Así que, pero es que ella tenía ese don. Ella tenía el don para el idioma. Entonces, yo no me podía comparar al nivel de ella. Es decir, ay, pero es que ella, o sea, no, porque yo tenía otros dones que ella no tenía. Entonces, no es bueno estarse comparando con otra persona. Porque cada uno tiene su propio don. Lo que sí hay que hacer es compararse con uno mismo, como uno va evolucionando a través del tiempo. Entonces, Eric, pregunta, ¿usted se siente más cómodo hablando, haciendo una conversación en inglés, que lo que se sentía el primer día de clase? Sí, teacher, o sea, no, como le decía yo, es diferente el nivel que estamos, va, o sea, hemos aprendido, bueno, la persona que ha aprendido. Ajá, o sea, no puedo decir que estoy igual, ¿va? Porque obviamente no estoy igual. Por eso, entonces, sí, me siento diferente. Muy bien, excelente. Concéntrese en eso. Concéntrese en lo que ha logrado y no lo que no ha logrado. Porque lo que no ha logrado es un montón de cosas y se va a frustrar. Porque apenas está a nivel 2, entonces no ha logrado muchas cosas y es que simplemente no ha tenido la oportunidad de hacerlo. No es que no pueda, sino que no tiene tenido la oportunidad. Así que no se esté frustrando. Concéntrese en lo que ha hecho, lo que ha obtenido y no lo que no ha hecho todavía. ¿Sí? Sí, gracias, teacher. Y eso va para todos. Si en algún momento alguno de ustedes se ha sentido así como se ha sentido Eric, como diciendo, sí, pero es que todavía cuesta. Es que claro que les va a costar, si apenas está a nivel 2. Si ustedes ponen, si el nivel 2 de 18 es apenas
un 10% o un 11% de curso. O sea, eso es lo que han avanzado ahorita. Es solamente un 11% de todo el diplomado. Entonces, no se me sientan frustrados por todo lo que no saben. Piensen en lo que sí saben, lo que sí han logrado. Y si se concentran en eso, van a ver que van a ir poco, se van a seguir motivando. Pero si usted dice, ay, pero es que no, todavía me cuesta, que no sé qué, olvídese, ahí se va. En el nivel, ya por el nivel 5, ya se va a frustrar y usted va a tirar la toalla. Pero si usted se concentra en lo que sí va logrando, lo poco que va logrando, y dice, wow, yo lo, hoy sí lo entiendo, va a ir avanzando y va a terminar el diplomado. ¿Ok? Sí, señor. Uh-huh. Hola. Justamente. Sí, justamente lo que usted está diciendo es lo que me está pasando a mí, porque lo que usted ha dicho ahorita, eso es lo que yo he estado pensando, digo yo, porque sí cuesta y yo no he aprendido mucho, pero es lo que usted dice, sí, de que lo que ha logrado uno, eso es bastante. Exacto. Exacto, sí. Concéntrese en lo que sí ha logrado. Ah, sí. Cuando uno ve, o sea, es todo cuestión de actitud. Todo en la vida aquí es cuestión de actitud. Si usted tiene actitud, ¿verdad? De ser positivo, de decir, sí, yo lo puedo lograr, yo lo voy a lograr, lo va a lograr. Las personas que en la vida que logran cosas altas, no ha sido porque no les ha costado, que rápido lo han hecho, no, es porque han tenido, si usted investiga ahí, cualquier persona que usted considera en la vida que ha logrado algo, investiga todo lo que ha tenido que pasar esa persona para llegar ahí, se va a dar cuenta de todas las veces que ha fracasado y que se ha olvidado a levantar y fracasó otra vez y se volvió a levantar. Sí. Y esas personas son las que al final, mire, la gente dice, wow, y la gente solo ve el final, el resultado, pero no han visto todo el esfuerzo que ha ido detrás de eso. Sí, todo lo que han pasado. Exacto. Entonces, usted igual, Arminda. Sí, usted se puede caer mal una y otra vez, pero no importa cuántas veces se caiga, lo importante es cuántas se levante. Sí. Gracias, teacher, porque en realidad sí, así me sentía. Pero lo que usted ha dicho sí pegó bien en lo que siento yo. Me alegra. Pero gracias. Ok. Y aquí es bienvenidos todos sus comentarios. Quiero saber cuáles son sus verdaderos sentimientos, o sea, sus miedos y todo. O sea, no hay nada malo. Miren cuánta gente se sienten igual que ustedes, o sea, no tengan miedo de decir, me siento esto, me siento lo otro, porque está bien, pero si lo vocaliza, o sea, si no lo vocaliza, pues todos pensamos que todo está bien, pero si lo dice y dice, ok, o sea, mira, a mí me pasa esto y lo otro, podemos hablarlo. Mire, si no hubiéramos dicho eso, pues Arminda quizás ya no hubiera seguido con nosotros en el próximo curso. No, si ya no, ya no me fui en el listado porque como le digo, yo tengo el interés de seguir, pero me sentí así como yo le digo que lo que usted dijo ahorita. Ay, entonces miren la diferencia. Entonces, qué bueno que hablamos de esto. Me alegra. Pero pienso, sí, voy a seguir el otro nivel. Eso, linda, eso, la felicito. El que no se rinde, llega lejos. Sí, llega lejos. Gracias. Es como ¿ustedes han escuchado esa anécdota de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Liebre, sí. Ya conocen esa anécdota, ¿verdad? Teacher, pero de hecho hay un video en Facebook, no sé si lo han visto, yo una vez lo vi, donde pusieron a un conejito con una tortuga y el conejito avanzó. Y al final se quedó y la tortuga despacio, 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 y llegó y el conejito se quedó a la mitad
Y eso fue hace poco, real, literal. No fue un cuento. Cierto, tiene toda la razón, Solía. Correcto. Entonces, miren, no importa si somos tortugas, lo importante es llegar. Llegar, sí. ¿Ah? ¿Ok, Armita? Sí, ¿qué? Gracias. Sí. ¿Ok? No, no, a mí no me importa que sean tortugas, ¿verdad? No. O sea, con solo que me lleguen a la meta. ¿Ok? Uh-huh. Yes, okay. Thank you. You're welcome, you're welcome. Bueno, chicos, ya después de haber hablado de eso, let's do attendance, porque ya se nos hizo bien tarde. Arminda. Present. Okay, excellent. Welcome. Belkis. Present, teacher. Very good. Brenda. Present, teacher. Excellent. Claudia. Present. Excellent. Eric. Present, teacher. Excellent. Soliet. Present, teacher. Excellent. Guadalupe. Present, teacher. Excellent. Lupita. No, ya Lupita ya no está con nosotros. ¿Verdad? Okay. Jorge. Present, teacher. Okay, very good. Laura. Present. Excellent. Leopoldo. Lorena. Lorena? No. Lucía. Present. Excellent. Roxy. Present. Great. Patty. Present. Excellent. Sandra. Present. Excellent. Verónica. Present. Excellent. Wendy. Wendy. No está Wendy. Así sea, pero Wendy. Les ha tenido problemas de internet. Wendy. Bueno, quizás después. Yancy. Okay, muy bien. Okay, pregunta. Ya que sacamos el tema, ¿todos vamos a seguir para el próximo nivel? Yes, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. ¿Hay alguien que no vaya a seguir? Creo que yo. Voy a pausar. ¿Usted va a pausar? Uh-huh. Okay, okay. ¿Alguna razón en particular o? Es que en enero tenemos el cierre. Perdón, es que está el cierre de. Ajá. El cierre de año. Y como estamos con el cambio de sistema, salimos en producción el 10 de enero. Ajá. Entonces, considero que se me puede llegar a complicar, ya sea y estar faltando, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy considerando, a pesar de que la fecha tentativa es 17 de enero, pero enero es el mes más crítico para el área de conta en la empresa. Uh-huh. ¿Sería uh-huh. imposible para usted estarse conectando? Sí, tendría que hacer un gran esfuerzo probablemente. Todo enero. Lo voy a considerar. ¿Mande? Todo enero. Lo que pasa es que, como le digo, que salimos en producción con el nuevo sistema, entonces sería prácticamente algo nuevo, ¿verdad? Caeremos en la negación de decir, no, yo lo hacía con el otro sistema más fácil, así, la frustración y todo eso. Entonces, no sé qué tanto tiempo para, digamos, poder actualizar el día a día cuando ya sabemos y llevamos ciertas fechas de cómo lo hacemos actualmente a cómo sea ya con algo nuevo. Una pregunta más, Claudia. ¿Y usted, cuándo, digamos, sabría usted cómo van a estar las cosas en enero? Desde ya sé que van a estar críticas. Pero, o sea, ¿a partir de qué momento cree usted que podría ser bien crítico? O todo?
Sí, muy probablemente todo el mes, porque las primeras dos semanas es el cierre del año. Okay. De ahí caemos en presentación de impuestos, la tercera. Y en la cuarta, pues ya sería para ver lo de el acumulado de las tres semanas con el nuevo sistema. Entonces, por eso es que no me atrevo, la verdad. Ok, vale, no hay problema. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente? ¿No? Mi teacher, pero voy a hacer el intento de sacar el otro módulo. Ya hice la primera vez eso, que lo retiré. Y sí, sentí que perdí el hilo porque llegaste al nivel del intermedio. Y de ahí me salí, ya es como que ya no quise. Entonces, ahora sí creo que voy a hacer el esfuerzo y a ver si lo logro sacar. Okay. Sí, va a valer la pena. Tiene toda la razón, Roxy. A veces cuando dejamos, y por eso también estoy preocupada un poquito con Claudia, ¿verdad? Pero habría que poner mucho de su parte despacito, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos una pausa muy larga, podemos acomodarnos, ¿verdad? Especialmente porque viene una, de por sí ya viene una pausa larga, ¿verdad? No todo diciembre no va a haber clase. Y vamos a empezar quizás a mediados de enero o quizás incluso más tarde. Entonces, de por sí ya se nos está haciendo casi dos meses ahí, ¿verdad? Entonces, sí es de pensarlo, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero sinceramente a cada uno de ustedes de que si pueden continuar, háganlo, porque les digo, después va a ser muy difícil, porque literalmente se les va a complicar, porque van a tener un espacio de 3 meses prácticamente, desde ahorita que terminen hasta el próximo nivel que empiecen. Entonces, sí es bastante larguito. Así que piénsenlo, ¿verdad? Si acaso se están considerando retirarse, porque puede ser que después se quedan a medias, porque ya se van a acomodar y ya no van a poder regresar, ¿verdad? No porque no pueden, sino que simplemente que ya después van a decir, ah, pero es que tal cosa, y las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, las animo a que todos se pongan así las pilas, y hablando de eso, me parece que los documentos se les están solicitando, ¿verdad? Entonces, si pueden asegurarse de que su empresa lo mande, sería excelente. Una pregunta, teacher. Porque yo no me fui en el listado de las que participamos, pero no sé cómo se hace ahí, si te manda nuevamente o... Todo lo que le solicitan tiene que volver a mandarlo. Todo, incluyendo DUI. Y ¿qué más le piden? ¿DUI y qué? Y solo el DUI y hablan con la empresa para que la empresa mande las planillas. La solicitud de capacitación. Vale, entonces miren, yo les digo una cosa, mi opinión. Sacan de una sola vez todas esas copias del DUI, porque se las van a pedir en cada módulo. Así que en vez de estar pensando, ay no, pero tengo que volver a ir a sacar una, entonces mejor háganlo de una sola vez las copias, ya las tienen listas y entonces así las mandan. Esa es mi sugerencia. Sí, yo lo tengo digitalizado. Mejor. Sí, y ahora estoy viendo ya para escribir el módulo 2. Ya no me mandaron a mí el correo, sino que a la empresa. Ah, bien. Viendo toda la documentación. Y yo hablé, cuando hablé me dijeron que ya los habían mandado y ahora han hecho lo mismo. Ya lo mandaron a la empresa. Sí, es que depende de la empresa. Hay empresas que ellos mismos les gusta encargarse de eso y otros que se lo dan a sus empleados. Así que ahí depende, no sé cómo lo hagan su empresa, ¿verdad? Okay. Teacher, una pregunta. Y si en este caso pasamos el módulo, siempre le dan el como certificado, no sé qué, siempre en todo.
Sí, si usted pasó. O sea, en teoría a nosotros no los tuvieron que, bueno, INSAFOR se lo da a la empresa. A mí me lo mandaron al correo. Ah, porque yo no he visto, bueno, no sé, pero no, yo no he visto que me hayan mandado. Yo no lo he recibido. Ajá, ni yo. Por eso es de que me admiro eso. ¿Quién me dijo que lo mandaron? A mí me lo mandaron. Pregunta en su empresa o si no, puede después llamar a administración a ver si tal vez ellos lo tienen. Pero sí, ajá, se les va a dar. Ok, bueno chicos, vamos a seguir. Please tell me if you can see. Just give me a moment. Perdón, chicos, que mi compu está bien lenta. Ya quiere descanso. Sí, ya le vamos a dar descanso, pero ahorita todavía que trabaja duro. Ok. Ok. All right, so we're going to... see this conversation. Yes? You can see the conversation? Yes, teacher. Okay, very good. Okay, close your microphones. Close your microphones. Okay. All right. So we're going to practice the conversation. Please listen. Hello. This is Max from tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for PeepsCom. We received the new printer. And I need help setting it up. Could you help me? Please. No problem, Joe. Notice this is Joe and not Joey. This is not Joey, it's Joe. Okay? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ah. It's an Altipage MX30.
Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on completely install. Sorry, click on complete install. That's it. Okay. Vocabulary, write down in the chat any words that you don't understand. Only two words? Okay, seems like that's it. Okay, bye. Peeps. Peeps.com. ¿Qué les parece que es? Peeps.com. ¿Qué es? What it says, peeps.com. Look, there's a period there. Peeps.com. Peepas. No, look, it says dot com. Web page. It's a web page, exactly. That's what it is. It's a web page. Okay. So it's the name of a web page. Yeah.
And no, it's literally at the name of a webpage. However, website. Uh-huh, a website. Exactly. So yeah, okay. And then we have received. Received is? Recibir. Recibir, uh-huh. Okay. Altipage MX, ¿qué creen que es? Última página. Altipage MX 30. Look at what, ¿de qué estamos hablando? Talking about the model. Okay. Problem, the printer. Uh-huh. So this is the name of the model of the printer. Okay. This is the name. Okay. Okay. All right. Okay. Plugged in. The power cord is plugged in. What is plugged in? Conectar. Enchufado. Exacto. Está enchufado. Mm-hmm. Good. Could is something that we use when we are asking for a request, a polite request. So we say, could you please? It means, ¿me podrías? Podría. Mm-hmm. Okay. Could you please? ¿Me podrías? Okay. A tray. Bandeja. Una bandeja. Ajá, uh-huh, exacto. Appear. Appear. Aparecer. Aparecer, ajá. Uh-huh. Kind of. It means, aparecer. Aparece en la pantalla. Okay? Yeah. Okay. All right. Very good. Any questions? No questions? No? Okay. But questions now about the pronunciation. Who went for the pronunciation? Nothing? No pronunciation words? No hay ninguna palabra de pronunciación, entonces. Okay. In that case, let's talk about this. Notice in this, excuse me. Notice that when we are talking in this conversation, we're asking for a favor. We're asking the tech support to do something for us, right? So when we are asking someone to do something for us, a favor, we can use two forms, okay? We can either be polite and formal, okay? Polite and formal
which is, for example, we started with could plus the subject plus the verb, the base form plus the complement. Okay? So that is to be more more polite. Okay? Okay, could plus the subject plus verb and in the base form. The verb has to be in the base form and then the complement. This is very important. Don't change the verb anything, independent of the subject. So you say, could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Okay, so notice we have could, which is the we start with the modal auxiliary, then the subject, you, okay, and then the verb has to be in the base form of the verb, okay. So if you notice, you say write and deliver, and after that comes the complement. Right? These reports these days, these letters today. Okay? That is the more polite, more formal way of asking. It's like when you say, ¿podrías o podría usted? Blah, 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 blah. Okay? It's very polite. And then we have the more informal way of asking something. And it's the same structure. It's exactly the same as this one. The only thing that changes is that instead of using could, we use can. Eso es lo único que cambia. So here we use could, here we use can. But everything is exactly the same. Okay? So if you notice, we say, can you write these reports, please? Can you help me deliver these letters? Okay? It's the same structure. We have can, and then the subject, you, and verb, the verb in the base form, no change, right? Write, help, and then of course we have the complement, right? These reports, please, deliver these letters today, please. So, no tenés son las mismas preguntas. Son las mismas preguntas. Lo único que cambian es aquí ponemos could, aquí ponemos can. In this one, una podría y otro puede. Exactly. So, in this one would be puedes o puede usted, blah, 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 blah. So, ese podría y ese es puede. Okay? Is that pretty clear? Yes, teacher. Okay, va. Aunque estaba viendo que querían que aparecieran otras palabras a último momento, entonces fui a decirlos. O tal vez fui yo la que no los pude ver a tiempo. Okay, so alt to page is appears, y esos son todos. Alt to page y appear son los únicos que me pidieron la pronunciación. Okay, so now that we've got that done, let's do some activities. Okay, write 5 requests that your boss could ask you next week. So think about what would your boss ask you to do next week? Okay, write can you, could you, et cetera, et cetera. Okay, les doy unos minutos para que hagan eso.
Okay, so that was 5 minutes. I want you to finish this weekend. Yo creo que no pueden tener excusa de decir no tuve tiempo para hacerlo este fin de semana, ¿verdad? Así que creo que es suficiente tiempo para terminarlo. Así que termínenlo, ¿ok? Son solamente 5 preguntitas. O mejor, no 5 preguntitas, son 5 solicitudes en realidad. No preguntas, sino solicitudes. ¿Ok? Y lo vamos a ver eso mañana. Brown, el lunes. Teacher, utilizando call y can. Can and could, correcto. ¿Ok? Ok, thank you. Ok, rapidito, para no tardar mucho. Arminda.
Present, teacher. Okay, good. Belkis. Present, teacher. Brenda. Present, teacher. Claudia. Present. Eric. Present, teacher. Soliet. Present, teacher. Guadalupe. Present, teacher. Lupita. Present, teacher. Jorge. Teacher, present, teacher. Okay. Laura. Present. Leopoldo. Lorena. Lucía. Present, teacher. Present. Ah, okay, Lorena, ahí está. Okay, very good. Lucía. Present, teacher. Roxy. Espérame un momento. Roxy. No está Roxy, ok. Escribió en el chat que ya no tenía internet. Ah, ok, gracias. Patty. Present, teacher. Sandra. Present. Good, Verónica. Present, teacher. Excellent, Wendy. Wendy, se desconectó. Ok, algo le pasó. Y Yancy. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy le tocaba a Yancy, pero obviamente no está. Si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda, con gusto se lo respondo en unos minutos. Si no, pues nos vemos hasta el lunes. Ok, acuérdense, la encuesta no me la hagan hasta el lunes. O sea, me han dicho, no me la hagan. Porque vamos a hacer en clase, ¿ok? Por favor, no vayan a completar esa encuesta, ¿ok? Tenemos que hacerlo todos juntos. Es parte de la actividad del lunes, ¿ok? Ok, teacher, good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, ahí les compartí mi diploma que me en WhatsApp. Sí, ya estaba viendo. Excelente. Ah, pues sí. Hoy sí es oficial, entonces. Sí. Excelente, muy buen trabajo. La felicito. Good night, Guadalupe. Take care. Buen fin de semana. Thank you. Ah, sí, ahí estaba Wendy. Goodbye, teacher. Goodbye, Soliet. Ya, hoy sí ya se durmieron. Ahí está, más o menos. Que se despiertan, que se levantan, que se duermen. Ay. Y de ahí se vuelven. Sí, cuesta al principio para coordinarlos, pero lo va a lograr. Solo tenga paciencia y sea constante. La constancia es muy importante. Los bebés son de hábito. Entonces, sí. Los que acostumbra a algo, olvídese, siempre van a tener esa costumbre, sea buena o mala. Sí. Bueno, teacher, good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Arminda. Y muchas gracias ahí por compartir su experiencia. Sí, gracias. Yo sentía que tenía que decirlo porque... Sí, lo entiendo. Y gracias por su honestidad. Le agradezco mucho. Y no solo yo le agradezco, de seguro... más que uno de sus compañeros también se sintió igual. Así que le agradezco también por haber compartido eso. Sí, gracias, porque usted también lo dijo y dije yo, bueno, ahí es donde yo voy a dar lo que yo siento, porque sí. Cuesta. Sí, porque... Pero la felicito porque rápido reaccionó, ¿verdad? Porque otra hubiera sido decir, ah, bueno, sí, eso dice la teacher, pero porque ella ya habla inglés, ¿verdad? Entonces, pero no, usted realmente lo tomó a pecho, ¿verdad? Y eso la felicito porque también eso envuelve no solo interés, sino que también humildad, ¿verdad? De decir, ah, bueno, o sea, tal vez no era como yo pensaba. Voy a intentar sí. Otra cosa. Cabal, yo lo tomé muy en cuenta. O sea, que estaba diciendo usted todo lo que usted decía, estaba, o sea, lo que yo estaba sintiendo, entonces. Era el momento que yo podía expresar. Sí. Bueno, me alegra que lo haya hecho, Arminda. Así que cuídese mucho
Y espero bueno. que pues verla para el próximo módulo. Sí. Okay. Vamos a volver a hacer la inscripción. Uh-huh. Es eso, muy bien, excelente. Bueno. Vale, pues cuídese. Bueno, usted también, pase feliz noche. Gracias, igualmente. Hola, Wendy. Wendy. Wendy, Wendy. ¿Ha tenido problemas con internet? Bueno, entonces espero que tenga un buen fin de semana.